chicas tan guapas. ¿Qué onda? ¿Y el Damon dónde está? Tenemos a Damon aquí, ¿no? ¿Cuál comida? Tenemos un Damon. Me prometieron un dedo. Güey, no puedes sacar una pinche salchicha del refri. Todo el camino así. Era Karen, un avión. Un avión. ¿Qué le quieres decir a tu mamá? Estoy en Monterrey. En Monterrey. En Monterrey. Monterrey. ¿Qué creíste, ¿Que eras el centro de atención? Pues no. Bloqueador. Todavía no sale el sol. Ah, tienes razón, porque estamos a 39 grados en las tardes. No, en las tardes. ¿Qué traes ahí? Faltan 13 horas. No, llegamos tarde. Son 7 minutos más, minutos menos. Deberíamos de estar aquí a las 5. ¿Dónde tenemos que ir? Faltan 13 horas para que empiece. Está acá. 13 minutos horas. Pues es que no veo a nadie. Pero las entradas, es que no hay nadie porque nadie es tan inteligente. Nosotros. Pero en el Palacio de los Deportes. Porque cuando han venido a Monterrey, nunca, por eso nadie sabe el plan de acción. Si no, pues qué chingón, primera fila. Bueno, tú no, porque estás en gradas. Pero le va a tocar sentado. Sí. Qué gusto. Ay, pero tú crees que voy a estar sentada en el concierto, no para. No, pues nadie está sentado, siempre están parados. Y ahorita una mega fila del otro lado, no. Es mi lugar, por cierto. Es un 1, tenemos un juego. Ah, no, es una cartera de Vimo. Agua. Agua, una sombrilla. Las uñas, ahí está. Las uñas. Ah, sí, las uñas. ¿Qué número eres? 2. 2. Y yo 1. Porque aquí en la galería viene la fecha de cuando tomé la foto. ¿Y ese cubrebocas? Lo dio Araceli Togo. Araceli Togo. ¿Tú? ¿Tú los hiciste? Sí, claro que sí. Qué creativa me saliste. Sí. A ver, tu playerita, Karen. Tu playerita. ¿Quién va a ver a gorilas por primera vez? Yo. ¿Quién? ¿Quién? Yo, ¿quién? 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 Es hoy. Perdón, chicos, estoy dormido, estoy diciendo pendejadas como siempre. Si tú ya has visto a gorilas enfrente, ¿por qué no me das tu boleto? Ay, se acabó, memoria, ¿qué pasa ahí? Oye, si estoy grabando yo un vlog, ¿por qué lo estás haciendo tú también? Porque estoy grabando con mis historias. Son 2 años distintos. Sí, pero también. Es que no me gusta que me graben a mí. No me gusta. ¿Estás grabando? Déjeme en paz. 10:07 de la mañana y apenas desayunando. Gracias, todavía Karen. Todavía vi que fue ella a traernos los víveres. Al pinche Oxxo escondido, el más escondido del pinche mundo.
espera, Araceli. ¡Ah, cabrón! ¡Sí, sí, corre, corre, corre! ¡Lupita! ¿Ocho en chica y mediana? Sí, la 8 en chica y mediana. Playeritas, playeritas. Oh, están chidas. A ver, Karen, enseña tu playera. Ah, Karen, playerita. Es la de Tudy. Tudy, Tudy. Sí lo puedo sumar. Pero sí. Entonces no se pueden cancelar a menos que sean del mismo color. ¿Pero el otro no es del mismo color? ¿Color? ¿O sí? ¿Color? La de la cancelada no era del mismo color, ¿o sí? Sí, tiene que ser del mismo color la, para cancelar. Bitácora de concierto. ¿Risas? ¿Nada más? ¿Qué horas son? ¿Las tres? ¿Cuatro? ¿No sabes? ¿No te importa? Cuatro. Las cuatro. ¿Sí, no? Cuatro y todavía no pasamos. Estamos echando el aperitivo que nunca falla. ¿Llegaron en las vans? Ah, no, ¿llegaron? No se ve, obviamente. No grabaste cuando llegaron. ¿Para qué? Ay, para que se vea que ya llegaron. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿De dónde vienes? De Guadalajara. Yo también. ¿Este es la primera vez que vienes a ver a la banda? Sí. ¿Sí? ¿Estás muy emocionado? La verdad, sí. ¿Por qué elegiste aquí en Monterrey y no Querétaro? Por el calorcito. ¿Te gusta el calor o qué? Se lubrica, sí. ¿Y qué, más calor cuando veas a Damon o qué onda? Pues yo creo que sí, me prepara más para él. Ah, muy bien. Oye, ¿y te gustó el último álbum? Sun Machine, sí. ¿Sí? ¿Y esperas que toquen muchas canciones de Azu, de ese álbum? No creo que las toquen, pero me gustaría que tocaran algunas. Ok, oye, siendo que es tu primer concierto, así, ¿qué canción ya quieres escuchar así en vivo? Así que, ya. Me gustaría Saturn Bars, no creo que la toquen, pero... No, ya vi, no la van a tocar. No sé. Pero con Green Girl o Andrómeda me doy por vencido. Sí. Sí, spoiler, sí. Sí, yo Green World me sorprende mucho porque ya no lo tocaban, porque Damon no se la prende. Pero sí, la van a tocar y el visual es un chulada. Muy bien, Cristian, muchas gracias por contestar estas preguntas. Hola, chico, ¿cómo estás? Muy bien, acalorado. ¿Acalorado? Sí, demasiado acalorado, 35. ¿Ya estabas acostumbrado a ese tipo de ambientes? Pues no tan acostumbrado, pero sí cala bien gacho, aunque vivimos aquí. Sí, no, hemos tenido suerte, ha estado nublado. Bueno, ahorita no se nota, pero ha estado nublado. Sí. Pero con la sombrita ya se hace más o menos la espera. ¿Cuánto llevas esperando aquí? Pues que serán unas 5 horas más o menos. ¿5 horas? Sí. Y más calmado, ¿no? La fila menos larga que cuando es en Ciudad de México y todo sí, eso. Sí, sí. ¿Es tu primer concierto de Gorillaz? Sí, es mi primer concierto de Gorillaz. Ah, ok, entonces te tocó más relajado. Sí. Eres de un club de fans, ¿verdad? Estaba sí. Viendo. Sí, es el de Monterrey. Sí, club de fans de Gorillaz. Ah, muy bien, nos llevamos muy bien con ese grupo, con el de Ciudad de México y el de Querétaro, creo que hay uno. Sí, sí, saludos a ese club, la neta, es chido. Qué bueno que ahora te toque a ti, en tu tierra, recibir a Gorillaz. Muy esperado, ¿no? Que viniera a Monterrey. Sí, la verdad, yo lo iba esperando toda mi vida y la vez que lo anunciaron me emocioné bastante y me lancé a buscar boletos de volada. Estupendo, ¿cómo te fue con los boletos? Pues mal, porque vine aquí a comprarlos en presencial sí, y sí, vi, se y acabaron no tenían, todos en preventa. No tenían de físicos aquí, sí vi no. Que los regresaron en taquilla. Sí. ¿Y cómo le hiciste? Pues acá con un revendedor. ¿Neta? Sí, teniendo saber si tenía suerte. Sí, que nos diga cantidad. El doble, ¿qué tanto por ciento? Nah, un poquitito, no mucho, sí. Ah, bueno. Nah, entonces... No fue la gran cosa porque creo que fue el segundo día que me di cuenta que ya no había boletos aquí. Ah, bueno. Entonces qué bueno que ya tengas tu boletito seguro y que estés en un buen lugar de la fila. Uh-huh. Y pues a disfrutar de ese concierto que va a estar genial. Ya por último, ¿qué canción así esperas escuchar ya?
pues Clint Eastwood la espero mucho porque pues significa mucho para mí, que ya que es la primera canción. Sí, es válido, es el himno de Gorilla, sí, claro. Es el... Y, pero espero mucho también Don't Get Lost in Heaven y Demon Days. Sí, es que es el cierre. Sí, el cierre, lo malo del festival. Sí, y... Lo malo del festival que no la tocan, pero es que sí es necesario para sentir que estás en un concierto completo de Gorilla. Claro. Totalmente claro. De acuerdo. Sí, sí, sí. Muy bien, pues muchas gracias y disfruta del concierto. Gracias, muchas gracias, igualmente. Hola chica, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, ¿de dónde eres? De Guadalajara. Ah, yo también, nosotros también. Eso ya lo sabe, pero lo que la gente que nos ve no lo sabe. ¿Es la primera vez que vienes a un concierto de Gorilas? Sí. ¿Emocionada? Mucho. ¿Qué tal el calor? Bastante. Muy bien. ¿Qué canción esperas con muchas ganas? Porque es tu primer concierto, entonces no vienes tan preparada de los lives. Entonces así que, esa canción voy a vibrar alto. ¿Gritar? Sí. Rise Tonight y Demon's Day. Demon's Day, sí. Sí, de hecho estábamos hablando que es como el final que tiene que tener un concierto. Siento que es como que va a ser la experiencia, es como cerrar todo el ciclo que estamos viviendo. ¿Por eso elegiste Monterrey y no Querétaro? Ajá, además, o sea, siento como que quería una experiencia más única, a diferencia de que en Querétaro iba a ser como... Festival, más bandas, ajá, más menos... Más resumido. Sí, no, sí, te entiendo. Entonces va a ser más privado, más a gusto, y estás en un buen lugar. Vas a estar como ahí en primera fila, esperemos que sí. Esperemos, si no me avientan por allá, sí. ¿Quieres que Damon te cante en la cara? Sí, que me sude. Ah, sí, sí. Viejo sabroso. Sí, delicioso. Muy bien, pues muchas gracias. Espero que disfrutes mucho del concierto. Gracias, igual. Hola, chico, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, nos contabas hace poco que fuiste también a Pulso, que es el concierto de Querétaro de hace 2 días aquí en México. ¿Por qué ir a dos? Porque, pues, es Gorillaz y es mi banda favorita desde siempre. A las dos, chingue sí, su madre. Exactamente. ¿Fuiste a los otros 2 conciertos? También, sí, ¿también? A todos he ido. ¿A todos? ¿Al 2001? No, bueno, pues está bien. Ah, ¿verdad? No, me faltó. Yo sí conozco a alguien que ha ido a todos. ¿Ah, sí? A todos. ¿En serio? Sí. Ah, qué padre. Y ella se puede presumir que estuvo en la primera fase ahí. Ah, qué chido. Pero no, esa, no cualquiera tiene los 4 conciertos como Thanos ahí. Sí, sí, el guantelete. El guantelete. Muy bien, ¿cómo estuvo el Pulso? La verdad, el festival como tal no me gustó. Creo que faltó bastante organización, pero pues Gorillaz es lo importante y pues para mí fue perfecto completamente su show. Gorillaz salvó ese festival. Sí, totalmente. Bien apagado. Exactamente. ¿Qué tal los chifans allá? La verdad, sí los sentí un poco apagados. Sentí que solo había un grupito como muy, no sé, muy animado, pero los demás en general los sentí bastante apagados. Fíjate que vi unos videos y sí lo veía medio apagado, sí. Nada que ver con el Vive Latino, tú estuviste ahí y fue muy cabrón el Vive Latino. No, el Vive Latino fue otra cosa, completamente todo el foro estaba cantando, estaba bailando, o sea, fue una vibra muy, muy diferente, muy chida. Pues sí, qué raro que Querétaro, pues como que apagado, pero bueno, esperemos sí, que esta vez sea diferente, a pesar de que estamos Monterrey, pues tú sabes, los fresas son más calmaditos, sí, pero va a ser más privado. Esperemos que esté a alto. Oye, ahora que estuviste en el concierto de Querétaro, ajá, pues ¿qué canción esperas? No, pues espero Glitter Freeze y Rocket. La verdad, me las quedaron a deber en Querétaro y aquí pues entonces sí, todavía esperas sorprenderte. Exactamente, sí, totalmente. Muy bien, no, pues muchas gracias y esperemos que las toquen, si las van a tocar. Y disfruto mucho del concierto. Muchísimas gracias, gracias.
¡Que tu madre me... Jamie! I love you! Jamie! Jamie! Jamie!
¿Cómo estás? Golpeada, o sea, masacrada, pero feliz. Masacrada, pero feliz. Ah, ya vi. Ah, sí, es cierto. Original, donde falta es que tienen el error de que sale, no sí, está tu día ahí, pues una firma de Damon en vez de tu día. ¡Ponche tu madre! Ahí está, ya lo vi. Ah, no mames. Ay, la verga, estoy temblando, no mames.
Gracias. Picture. Thank you. Vaso, excuse me. Have you been signed? Yeah. Wait. ¿Qué se supone que estoy grabando? Pues a nosotros. ¡Uy! ¿Una playera del PRI? Sí, ¿cómo es de morena? ¿Del PRI? ¡Se le hizo fácil! Estaba así como en sus marcas este listos carambute. Para... ¡Ay, mi cara es de la UBI! Me dio una notaza en el peso. ¡Sí! Con razón no dijeron nada. No, dijimos, no hay. Ya valiste verga. Yo dije, está picando la de, ay, no tengo. Güey, no, sí. Yo no me dejaste. Espérate, la si por favor lo tuviera. Ay, no, unos dones, por favor, también. Es que cuando dijiste de playa queríamos, yo dije, ah, pues nos va a decir para darles dinero. Pero nunca nos pediste el dinero hasta que ya estaba y me acordé. No le mandamos dinero para las playeras. Que fue cuando te puse. Que pues, qué pedo. Porque yo dije, tampoco voy a... Este vato se está orinando. Es que la Eduardo hizo una cara. Es que lo hizo como... Es que estoy grabando como las reacciones de cada uno. Para censurar mi cara. Uf. Ah, ¿no le estás haciendo suma a la cara? Sí, como si fuera The Office. Así como alguien diga algo y nada más voy a hacerle eso. Acercamiento de... Esta es la mía de nudo. ¿Para qué la veo? Ay, lo hice mal. Lo acercé a su hocico. Ah, ya está bien doblada. Bueno, uf. A mí ya la vieron en mi foto con está bien perra. Güey. Pinche morro, te faltó nada más conocer a la mamá de Leymond. La neta. Sí, güey. Vimos a ella y nos pusimos a temblar alrededor de yo, Moti, eso. Sí, que ya, de corte, güey. Deja de grabar. Güey, ya. Pero fue bien chistoso porque, o sea, estábamos esperando y primero salió Jeff. Wey, ah, te voy a dar. Ahí está, me oye el primero. Y nos quedamos así todos. Wey, ¿qué quiere? Lo matamos, nos quedamos así. ¡Ya!